Muy buena gente, en este video vamos a estar viendo lo que trae de nuevo la última actualización de Black Desert del 11 de mayo. En primer lugar tenemos un preset de inventario de reliquia. Esto va de la mano con lo que pusieron la semana pasada, que es, recordemos, un inventario separado para poder guardar artefactos y piedras para ponerles. Bueno, ahora desde esta misma interfaz vamos a poder combinarlos. Por ejemplo, un artefacto le ponemos dos piedras, guardamos el preset. A otro artefacto o a ese mismo le ponemos otras dos piedras, guardamos el preset. Y así simplemente lo podemos equipar de manera rápida sin necesidad de andar combinándolo cada vez que queramos usarlo. Es una estupidez, pero bastante útil para el tema. Tenemos un cambio que titulan mejora de jefes del mundo. Yo le pondría unas comillas a la palabra mejora y me gustaría que una vez que lo analicemos, dejen en los comentarios qué opinan de este cambio y de los jefes del mundo en general en el juego, de ahora, de siempre. Vamos a leer para ponernos en contexto. Dice, se reducirá la dificultad de los jefes del mundo mejorados, o sea, Karana de las Tormentas, el Zarca de las Pesadillas, bueno, también con Nover y Kutum. Lo que hicieron es reducir el daño de algunos ataques que eran capaces de matar a los enemigos con un solo golpe e incrementamos el daño de algunos ataques que eran tan débiles que ni siquiera tenían que evadirlos. Tiene sentido, por ejemplo, había algún ataque de algún jefe, como puede ser Karanda, que no te hacía nada y había uno que si no te escondías bien atrás de una piedra ahí lejos, te mataba. Hasta ahí bien. También realizamos algunos cambios a sus patrones de ataques y visualización para que puedan identificar y evadirlos mejor. Acá si queremos ver de cada uno de los bosses mejorados, que son los cuatro que mencioné, podemos ver que dice exactamente lo mismo. Se ha mejorado la visibilidad del rango. Ahora se mostrará el rango en algunos ataques. No te dice en cuál. Habrá que ir y ver de qué trata. No te vas a enterar seguramente. También ajustaron el patrón de vuelo de Nover Sangriento para que no esté volando todo el tiempo. Y ahora un aventurero podrá recibir el buff al purificar las nubes de Kutum en las nubes oscuras. Esto relacionado a la mecánica justamente del Kutum de las nubes oscuras, que tenías que ir a un lugar para que no te ponga el debuff. Bueno, ahora con que vayas vos solo te alcanza, no hace falta que vayan más personas. Y para terminar dice, seguiremos realizando cambios para mejorar los jefes de mundo. Yo creo que la gente no es que no va a estos bosses porque los maten de una, porque la solución a eso es ir con un alter. En su momento habían hecho algo para que tengan que ir con los main, pero nadie lo hacía porque claramente si te mata un boss y perdés cristales o cosas, no vale la pena. ¿Por qué no vale la pena? Porque no compensa el riesgo o lo que sea la cantidad de cosas que te da. Por ejemplo, vas a hacer Karanda, que te caiga una Dandelion no significa nada en el juego hoy en día comparado a lo que era en su momento, cuando vos si querías una Dandelion tenías que ir a buscarla, o en Patrigio, porque no estaba en el mercado. Es como que al perder esa parte del juego y que los jefes sigan dando lo mismo, por ahí bueno, te puede dar la caja a estos jefes que te le dan subida un toque, pero y ahí entra en juego el bueno, le voy a pegar un par de golpes con un altar, me quedo al costado y por ahí me cae la caja, mientras que alguien que va todas las veces con el main, si es que existe esa persona, no le cae nunca. Entonces es como que falta para mí esa compensación de, bueno, le haces tanto daño al jefe, te la bancás rompiéndole tanto porcentaje de vida y sin morir, bueno, tenés más chance de que te dé algo, el que verdaderamente eso se aplique y que te lo muestre el juego de alguna manera. Para mí eso es lo que le hace falta a estos jefes, no cambiar la dificultad, o por ahí sí está bien que cambien la dificultad, pero lo que necesitan es eso, para mí, que hagan esos cambios para que la gente diga, bueno, está copado ir. En cuanto a clases, tenemos cambios en la Dracania, en la tasa de daño que hace a otras clases y que otras clases le hacen a ella. Porque sí, así funciona el juego. Si vos sos una clase específica, más allá del daño que hacen tus habilidades, le vas a pegar más a una y menos a otra. Lo mismo para recibir daño. Si no estás muy metido en el tema de los daños y eso, en una parte de la guía de PvP que subí cuando dejé jugar en diciembre, muestro estas tablas. Y bueno, lógicamente en ese momento todavía no había salido a Dracania, así que las tablas estas no las teníamos. Pero acá podemos revisar. Este es el daño que le aplica Dracania a otra clase, por ejemplo, a una guardiana, 105%, y ahora pasó a 109, casi. Después, en el caso de lo recibido, por ejemplo, del Hayo, del Guerrero, del Sage, recibía 100 y ahora recibe 105. Así que, en general, salvo alguna que otra clase,
le van a pegar un poquito más. En cuanto a ítems, tenemos lo mismo que están poniendo las últimas semanas, que son mejoras, en teoría, actualizaciones de descripciones. Por ejemplo, el platillo nos muestra, el uso se va a mostrar arriba. Ven que acá estaba en el medio, bueno, ahora va a aparecer arriba. Para mí, esto no va a ser que alguien lo lea antes. Para mí las descripciones de este juego son realmente caóticas. O sea, agarrar un platillo y ver todo esto, está bien que la teoría te indica que los colorcitos, que leer primero lo de arriba, pero son un quilombo. Para mí deberían poner un botoncito que te permita ver los efectos y otro que te permita ver la fabricación, como para ver, porque por ahí vos looteás algo y no te interesa cómo se fabrica, te interesa ver los stats que te da. Entonces, que eso sea lo importante, ¿no? Yo creo que estas cosas tienen que seguir puliéndolas. No es algo que me disguste, la verdad. A mí las cosas que son tanto quilombo me llaman la atención. Pero, qué sé yo, no sé, es mi opinión de las descripciones de ítems. Pasando a monstruos, lo que hicieron es reubicar fisuras de oscuridad. En particular las que aparecen en Campamento de Orco y Monasterio Sangriento. O sea, el Veg y el Muskan, si no me equivoco. Esto me imagino que será para no meterte en el medio del quilombo o de algún spot en caso de ir a hacer un boss en el canal de Elvia. Porque por ahí te mandás a hacer el Muskan y pasás ahí por el medio de monasterio, y sobre todo si tenés un equipo bastante choto ahí, sos bastante nuevo, no sabés qué carajo está pasando ahí, porque están tan tuneados a los bichos y se te complica. Lo mismo con Veg, que lo corrieron un poquito, me imagino que será por eso. Tenemos un pequeño comentario acá, en esta parte, relacionada a monstruos también, que dice: las hadas atrapadas en las cárceles de orcos rojos en el campamento orco de Elvia comenzaron a brillar más fuerte. Se debilitarán por más tiempo los orcos rojos dentro de la columna de luz creada por las hadas. Esto está relacionado justamente al spot de Elvia, de Hadum, que la mecánica de orcos es: vamos dando vueltas por un spot, rompemos cárceles, y cuando rompemos cierta cantidad se activa una zona iluminada donde los monstruos están debilitados. Bueno, eso va a durar más, o sea que tenemos que romper cárceles cada menos tiempo, en teoría. En cuanto a misiones, ahora vamos a poder saltar cinemáticas a partir de la segunda vez que las hacemos en la montaña del invierno sin fin. Lo mismo para el tema de aumentar la contribución que nos dan las misiones la primera vez que los hacemos. Como puede ser, bueno, las 51 misiones que tenemos acá en primer lugar de la zona de nieve. Las semanas pasadas pusieron, si no recuerdo mal, de Valencia, o no, Valencia fue antes, no sé, pero las últimas 3 o 4 semanas iban poniendo esto para todas las regiones. Bueno, también hicieron un incremento de experiencia de contribución en 30 misiones de Odishita, como estamos viendo acá, no es tanto igual. Y después tenemos una pequeña mejora al objetivo de misiones normales de pesca. Por ejemplo, Crío y Pez Arena es una misión que a alguno le sonará, pero, si no recuerdo mal, es una misión que te daba 2 de inventario para tu personaje y te pedía, bueno, pescar un pez arena, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es pescar simplemente un pez de grado verde, o sea que es más fácil. Y lo mismo con otras 2 misiones, que estas 2 no sé para qué son, pero bueno, esta misión que dice pescar una anguila de mar, no creo que sea esa que te pedía un libro, ¿no? Creo que era el de Div, o no me acuerdo, pero había una misión en su momento, la nerfearon ya, o sea, la hicieron más fácil. Y me acuerdo que te pedía, creo que eran 3 anguilas, y después te pasó a pedir una, o no sé, pero era una misión que tuve como 3 horas, me acuerdo, una vez a las 7 de la mañana haciéndola, no sé si era esa, pero bueno. 3 misiones de pesca que hicieron más fácil, y también hicieron una mejora para misiones de pesca de gremio. Ahora, bueno, no sé cuál será la mejora porque jamás las hice, las de pesca de gremio, pero bueno, acá tenemos cada una de las misiones con la recompensa, para el que los quiera revisar. La que más plata nos da son 64 millones. Para los fondos de gremio, bueno, unas cositas más también ahí para la guild. Y eso sería lo nuevo en cuanto a contenido. Ahora pasamos a los eventos, que no me la container. Se olvidaron acá de poner el botoncito para enviarme, así que voy a tener que tomar el trabajo de poner foro, eventos y buscar cada uno. Es increíble, amigo. No seamos pajines, que son 3 botones, loco. Es increíble, hay que mover la mano nomás. Un paso más cerca del accesorio Pen. Esto me está mirando como diciendo: Guille, todavía no tenés tu accesorio Pen de misión, aclaremos. Este evento consiste en hacer las misiones diarias, de ir a matar monstruos a tal lugar, y te van a dar el doble de polvitos. La misión que te daba 2, ahora te da 4. Y la misión de Life que te daba 1, ahora te da 2. Para el que no sepa, para que sé esto, pasó mucho tiempo, se lo olvidaron, los entiendo. Acá arriba tienen el video de obtener un accesorio Pen.
un Narc, un Crescent y la otra opción, ¿cuál era? Un Tungra, lo que quieras. Uno de ellos lo puedes obtener en Pen. Así que si no tenés idea de qué trata, te lo vas a ver. Y bueno, ahora tenés que saber que lo vas a poder hacer mucho más fácil, pero esto es por tiempo limitado, del 11 al 25. Así que por 2 semanas vamos a, básicamente, si no lo tenemos, ahorrarnos 14 días de misiones. Renovación del desafío de tiempo de conexión de mayo, del 12 al 18. Por 6 días vamos a estar conectados y nos van a dar estas recompensas. Por jugar una hora, elixir fenomenal para craftear ahí, caja de frasquitos, perga de drop. Y por estar 2 horas, consejo del recuerdo y libros de entrenamiento. Fisura de oscuridad comienza la operación aniquilación del 11 de mayo hasta el 25. Al igual que el de la joyería Pen, por 2 semanas vamos a tener la posibilidad de obtener una caja especial cuando nosotros hacemos una fisura de oscuridad. Nos comentan que es con una probabilidad especificada, o sea, no es que siempre te lo van a dar. Así que, bueno, tenés la posibilidad, no sé cuál será. Una vez que nosotros obtenemos esta caja y la abrimos, podemos conseguir un pergamino despertado para hacer algún boss. Por ejemplo, hay algunos que son bastante fáciles de conseguir, pero el caso del grifo, ponele, para poder hacer el despertado tenés que combinar 3 piezas, de las cuales conseguís una por semana, así que te están dando un perga que podés conseguir en 3 semanas, lo cual no está mal. Hay que ver cuánto es la probabilidad de que te caiga una caja y cuál es la probabilidad de que te salga el grifo y no otro. Pero bueno, igualmente está interesante. También cuando derrotemos a un jefe tendremos la oportunidad de obtener triple energía de jefe y cristal del rencor. ¿Para qué es esto? Para la joyería Pen. Así que, de nuevo, el video que les dejé antes arriba está relacionado a esto. Bueno, igualmente esto sirve en caso de tener todo lo demás listo, lo cual es raro que tengas todo lo demás y esto no, porque este no es el material que te traba. Les quiero contar un par de cosas del futuro del canal, acá en YouTube, en Twitch, también sí, con canal me refiero al contenido que creo, pero eso lo voy a dejar para hacer en otro videito aparte para que me puedan dejar comentarios específicamente de eso. Así que estén atentos que en estos días voy a estar subiendo un nuevo video, cuando tenga la oportunidad de ponerme ahí a grabarlo y prepararlo. Y ese sería todo el video de hoy, gente. Eso sería todo lo que nos trae esta nueva actualización. Una semana más explicada en el canal. Así que si quieren ver más contenido de este tipo por el canal, déjenle el aguante con su me gusta. Suscríbanse si todavía no están y compartan los videos. Así llegan a más personas ahí, los que jueguen con amigos. Y eso fue todo. Les mando un saludo y nos vemos la próxima.